Muchas gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía al Canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir de Salud. El día de hoy nos trasladamos hasta el Hospital de Referencia Nacional Manolo Morales para conversar con el doctor Adrián Colso sobre el mal de Parkinson, los síntomas y su tratamiento. Bienvenido, doctor. Mucho gusto a este espacio que tenemos en el canal parlamentario, que es precisamente para hablar de temas de salud, temas que aquejan a la población nicaragüense, como son las enfermedades, su tratamiento y su cura. En este caso vamos a hablar del mal de Parkinson, vamos a explicarle a la población en qué consiste y qué número de nicaragüenses, por ejemplo, son los que lo padecen. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre tratar de llegar a la población para con fines educativos sobre la enfermedad es muy importante, ya que tenemos un problema con esta enfermedad. Los síntomas se dejan muchas veces pasar mucho tiempo por el individuo, y cuando nosotros ya encontramos al paciente, cuando ya el familiar lleva al paciente a la consulta, la enfermedad está bastante avanzada. Y eso, por supuesto, que va en contra del pronóstico del paciente. Okay. Esta es una enfermedad muy triste, doctor, porque es una enfermedad neurodegenerativa. Se roba las emociones de los pacientes que poseen esta enfermedad precisamente porque ataca la sustancia negra, que se llama. Así es. Que es la que son las neuronas que dan los sentimientos y algunas partes de movilidad del cuerpo. Bueno, la enfermedad de Parkinson, como tú dices, es una enfermedad neurodegenerativa. Afecta principalmente a la población adulta, a las personas de tercera edad. Sin embargo, hay algunos casos en que puede presentarse en individuos más jóvenes. Desde ese punto de vista, se puede clasificar en el Parkinson de inicio juvenil, en el Parkinson de inicio temprano y el Parkinson de inicio tardío. Las causas de Parkinson de inicio juvenil sí son muy raras, es una pequeñísima proporción de la enfermedad, ya que la más frecuente, por arriba del 90-95% de los casos, se presentan en personas de la tercera edad. Como tú dices, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que afecta principalmente a unas neuronas que se localizan en un lugar llamado sustancia negra, específicamente en un área llamada mesencéfalo. Estas neuronas de la sustancia negra producen una sustancia que se llama dopamina. La dopamina actúa en diferentes sistemas. Uno de ellos tiene que ver con el movimiento. Por eso es que estos pacientes presentan disminución marcada del movimiento, con un temblor paradójico. Pero también la enfermedad se va a manifestar en algunas otras áreas, como se llama el sistema límbico. Por eso es que casi la mayoría de los pacientes van a presentar los llamados síntomas no motores. Los síntomas no motores de la enfermedad es aquel conjunto de síntomas y signos que se presentan que no tienen que ver con el movimiento, pero que tienen que ver con otras áreas de la función cognitiva del individuo y de las emociones. Ahora, generalmente, doctor, miramos aquellos pacientes que tiemblan. Esa es una de las características del mal de Parkinson, ¿verdad? Aquella persona temblorosa que mueve así, es su naturaleza con la enfermedad. Pero generalmente o precisamente tiene que ser una persona que mucho tiembla, que tiene Parkinson. Aquí hay algo bien interesante en ese aspecto, porque nosotros decimos que no todo temblor es Parkinson, y esto muchas veces se maldiagnostica. Muchos pacientes que en realidad no tienen enfermedad de Parkinson, pero porque presentan algún tipo de temblor, entonces se les diagnostica como enfermedad de Parkinson. Viéndolo desde la otra perspectiva, solamente el 60% de los pacientes con enfermedad de Parkinson van a tener temblor. Un 40% de los pacientes no presentan temblor, y en este caso se les diagnostica de manera tardía.
porque hay como una conexión exacta, tan exacta de las personas, de la población, en que si tiembla es Parkinson y si no tiembla no es Parkinson. Entonces, cuando el paciente empieza a temblar rápidamente se lleva a la consulta, pero si el paciente no tiembla, entonces no se lleva a la consulta y el paciente llega de manera tardía. Y hay una gran paradoja con respecto a esta enfermedad. El Parkinson, mientras más tiembla, responde más al tratamiento. Entonces, a veces es un poquito contraproducente, o más bien es un poquito paradójico, porque se ve al paciente que está muy tembloroso, muy sintomático, pero a este paciente probablemente le va a ir mejor con la terapia que aquel paciente que solamente se manifiesta con rigidez y sin temblor. La persona que tiene Parkinson, doctor, pierde la movilidad, es decir, él no puede agarrar un vaso de agua, o sí puede. Él no puede comer por sí solo, o sí puede. ¿Cómo es la cosa? Ok, hay algo bien importante mencionar acá. En los estadios iniciales de la enfermedad, el paciente solo tiene pequeñas dificultades. Y muchas veces se le atribuye a la edad. Se le puede caer, por ejemplo, el plato de comida, el vaso. Sí, pero ahí estamos hablando en un estadio más avanzado de la enfermedad. Ya. Es decir, lo importante no es diagnosticar al paciente cuando ya avanzó la enfermedad y está en un estadio que ya se le caen los vasos de la mano. Lo importante es empezar a llevarlo a la consulta con aquellos signos sutiles, ¿ya? Inicialmente el paciente es capaz de tomar el vaso y tomar el agua. Inicialmente solo hay un temblorcito que muchas veces la gente dice, bueno, como es un paciente que ya está mayor, pues tiene derecho a temblar. Y ahí comenzó la enfermedad. Hay algo bien llamativo con el temblor de la enfermedad de Parkinson. Aunque existen muchísimas causas de temblor, el temblor de la enfermedad de Parkinson característicamente es un temblor en reposo. Uh-huh. Es decir, es un temblor que da menos al levantar la mano, pero se exacerba cuando el paciente tiene sus manos puestas sobre la pierna, por ejemplo. Y empeora característicamente cuando el paciente está sometido a algún tipo de estrés. Si el paciente tiene, por ejemplo, un enojo o está nervioso por un evento en este momento, el temblor se exacerba. Otra característica bien llamativa con respecto al temblor del Parkinson es que siempre tiembla más una extremidad que la otra. Es muy difícil que los dos comiencen a temblar al mismo momento. Entonces siempre comienza una más que la otra. Usted habla de síntomas subjetivos. Ya hablamos del temblor. Y hablamos de la pérdida de las emociones. ¿Qué otros síntomas son inicialmente, pues cuando una persona está empezando con la enfermedad? Esos síntomas iniciales que muchas veces desconocemos, bastante obviamente, porque es una enfermedad que no sé si no es muy común aquí en nuestro país. Ah, claro, es muy común. Estamos hablando de la segunda causa de enfermedad degenerativa que va siguiendo a la enfermedad de Alzheimer, porque la primera causa de enfermedad degenerativa en el paciente mayor es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Parkinson es la segunda causa. Ahora bien, dentro de los síntomas no motores, el síntoma más frecuente con el que el paciente se enfrenta y los familiares son los trastornos depresivos. Muchas veces los pacientes anteceden a los síntomas motores los síntomas emocionales. Es aquel paciente mayor que está calladito, que no quiere comer, que de repente tiene la debilidad emocional y llora de manera espontánea o cualquier situación sutil lo hace tener mucho sentimiento, y sobre todo si el paciente no tenía estas costumbres. Estos síntomas, como no es el famoso temblor, pasan desapercibidos y dicen, no, pues es que él ya está ahí, ya está tranquilito, ya está viejito, ahí está sentado, pero en realidad ahí está comenzando la enfermedad. Muchas veces la distancia entre los síntomas no motores y los síntomas motores puede ser hasta de meses o años. Entonces el paciente comienza con depresión y termina posteriormente con rigidez y lentitud. Pero también la otra cara de los síntomas emocionales se presentan en ellos. La segunda manifestación no motora de la enfermedad de Parkinson es la ansiedad. El paciente mayor se nota ansioso, todo le está preocupando demasiado. En algunos casos que también se puede presentar hasta psicosis. Pueden ver alucinaciones, escuchar voces,
también hay otros síntomas no motores que se van a presentar en estos pacientes, como es el estreñimiento, la pérdida del olfato. Es decir, es un sinnúmero de manifestaciones clínicas que anteceden a la enfermedad y la mayoría de las veces pasan desapercibidos. Generalmente, el familiar lleva al paciente con los síntomas ya, motores. Sí. Ahora, muchos televidentes que nos sintonizan son adultos mayores. Me he encontrado con bastantes personas adultas que me han dicho, pues miramos tu programa, deben estar preocupados por esto de la enfermedad del Parkinson, porque generalmente afecta a adultos mayores. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que afecte a un adulto mayor? Hablando en un porciento, una persona que está adulto mayor, ¿cuál es la probabilidad de que tenga Parkinson o que tenga esta enfermedad? Pues obviamente. Ok, con respecto a las estadísticas, varía mucho en dependencia de los métodos precoces de diagnóstico, de la asistencia precoz al médico. En la experiencia que hemos recopilado aquí, por ejemplo, en el hospital con casi 200 pacientes con enfermedad de Parkinson, con una asociación que tenemos, que existe una asociación para pacientes con enfermedad de Parkinson, nosotros hemos observado que existe mucho subdiagnóstico, es decir, hay pocos registros. Casi la mayoría de nuestros pacientes, estoy hablando de más del 75% de los pacientes, están en un estadio moderado de la enfermedad. Ya, entonces debemos también de hacer un esfuerzo, la familia, para poder esos signos tempranos, acudir al neurólogo, acudir al médico, para mejorar muchísimo nuestra estadística sobre la enfermedad de Parkinson. Precisamente, doctor, vamos a hablar en este término, por ejemplo, del niño sano. Así suele suceder y así debe ser en cada uno de nosotros, ir al médico como cuando se va al control del niño sano, pues no esperar que tengamos una enfermedad para acudir al médico, acudir al neurólogo. En este caso es recomendable estar acudiendo al neurólogo cada cuánto tiempo, precisamente para descartar cualquier enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson, como el Alzheimer o como otras enfermedades como la demencia, por ejemplo. Bueno, sería muy complicado de que al neurólogo, de hecho somos pocos neurólogos en el país, que absolutamente todos los pacientes vayan a un chequeo. Siempre existe un médico de primer contacto, sí, hay un médico de cabecera también, hay un médico internista. Por ejemplo, el 90% de la población mayor de 60 años es hipertensa. Sí. Entonces, el paciente mayor de 60 años tiene que estar acudiendo al médico, a su médico general, a su médico familiar, a su médico internista. Y estos médicos deben de estar en la habilidad y la preparación para detectar aquellos signos tempranos y referirlo al neurólogo. Eso es importante. Ahora, ¿qué se está haciendo, por ejemplo, para capacitar precisamente a esos médicos de primera instancia para que ellos detecten? Porque es una especialidad distinta, obviamente. La neurología no es lo mismo que un médico internista, que un ortopedista, que un ginecólogo. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud precisamente para capacitar a estos médicos de primera instancia y detectar a tiempo esta enfermedad y darle el debido tratamiento? Bueno, existen diferentes medidas que se han tomado para la capacitación del médico no neurólogo en las enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Por mencionarte algunas, nosotros hemos capacitado a un médico de cada CILAIS, por ejemplo, que vienen aquí a hacer pasantías de hasta 3 meses, en donde hay un programa establecido. Este es un esfuerzo que hemos realizado en el Ministerio de Salud para capacitar a los médicos internistas. Técnicamente te puedo decir que a la fecha hemos capacitado al 75% de todos los CILAIS del país. Es decir, hay un médico de referencia en cada región en donde está capacitado para el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. Por otro lado, también en la formación de los médicos residentes, es decir, de los nuevos internistas, ahora ellos vienen, no solo los que son del Manolo Morales, sino que vienen a rotar de los diferentes hospitales. Por ejemplo, en mi práctica clínica diario, nosotros recibimos a residentes del Hospital Alemán Nicaragüense, del Hospital Fernando Vélez Páez, y ellos vienen a formarse en esta área. Hay que recordarse
que la neurología en Nicaragua es una especialidad relativamente nueva, y aunque con los nuevos, poco auge. Por ejemplo, no contamos con muchos neurólogos en el sistema público de salud. Ahorita prácticamente estamos dos y no podemos abarcar a todos. Entonces, lo que hemos hecho es fomentar las capacitaciones a los médicos residentes. Ahora, también nosotros somos docentes del pregrado, es decir, del médico que se está formando en la universidad. Aunque los programas de la universidad para neurología son cortas, por ejemplo, para la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, desde que yo regresé de México a la especialidad, ad honoris causa, yo imparto el bloque de neurología para que los estudiantes desde temprano en la carrera vayan familiarizándose con estas enfermedades. Históricamente se ha tenido, y lo digo así abiertamente, un poco de prioridad por la parte cardiovascular, pero uno de los objetivos que nos hemos planteado es tener muchísimo auge en la enfermedad neurodegenerativa. Ahora, rápidamente, doctor, para irnos a la pausa, esta enfermedad de Parkinson es hereditaria, es decir, un familiar que lo tuvo, que lo tiene, es probable que yo, en los años, cuando ya esté adulto mayor, también lo padezca. ¿Es hereditario o se descarta completamente? De hecho, se han identificado un grupo de genes que están involucrados en la enfermedad, pero los genes que se han identificado son de las formas más juveniles del Parkinson, formas familiares de Parkinson, los llamados PARC, que están enumerados PARC 1, PARC 2, PARC 3, etc. En la forma de inicio tardío es más complejo y se considera multifactorial. Dentro de los multifactoriales son factores genéticos y factores ambientales. Cuando un progenitor o dos progenitores tienen enfermedad de Parkinson, la verdad que no se ha visto un mayor riesgo que la población general en el hijo de ellos. Es decir, si mi papá tuvo Parkinson, no necesariamente yo voy a tener enfermedad de Parkinson. Ok. Vamos a una pausa, doctor. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente del tratamiento, y usted mencionó ahorita algo importante, los factores ambientales, factores genéticos, factores ambientales. Vamos a hablar de los factores ambientales, por supuesto, del tratamiento cuando se diagnostica esta enfermedad en un paciente. Usted no le cambie de canal, amigos televidentes. Estamos desde el hospital Manolo Morales conversando con el doctor Adrián Colson, quien es neurólogo de esta unidad de salud. Precisamente estamos hablando sobre la enfermedad del Parkinson, sus síntomas y tratamientos. Ya regresamos. Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Thank you.
Muchas gracias, amigos televidentes. Estamos de regreso en su gustado programa Prevenir en Salud a través del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos desde el Hospital de Referencia Nacional Manolo Morales. Estamos conversando con el doctor Adrián Colson, quien es neurólogo de esta unidad de salud. Con él estamos hablando sobre la enfermedad del Parkinson, sus síntomas y su tratamiento. Él decía en la primera parte del programa, hablaba de la sintomatología. Él decía que la persona que está iniciando esta enfermedad precisamente tiene afectadas sus emociones. Es un paciente que llora sin alguna razón, un paciente que tiembla en algunos casos. Él decía un 75%, ¿verdad? Más o menos el 60% de los pacientes van a empezar a temblar. Podemos decir que los síntomas del Parkinson se dividen en dos grupos, entonces. Los síntomas que son motores, que tienen que ver con la rigidez y el temblor, y los síntomas que son no motores, que tienen que ver con las emociones, con el estreñimiento, con la falta de olfato, por ejemplo. Uh-huh. Eso es importante, doctor, porque tal vez hay un poco de desconocimiento en cuanto al origen o a los síntomas de esta enfermedad. Usted habla también, doctor, antes de irnos a la pausa, de los factores genéticos. Usted me decía que generalmente un paciente que su papá, un humano, un nicaragüense, que su papá o su mamá tuvo enfermedad de Parkinson, no necesariamente lo va a desarrollar, de la parte genética. Así es. Ahora, usted decía también de los factores ambientales. Precisamente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de factores ambientales en la enfermedad de Parkinson? Bueno, se ha hablado de mucho sobre qué cosas previenen la enfermedad de Parkinson y qué cosas aumentan el riesgo de enfermedad de Parkinson. La verdad que no se está totalmente claro, los estudios no son demasiado concluyentes al establecer un factor de riesgo. Por ejemplo, en algún momento se mencionó que tomar café podía prevenir la enfermedad de Parkinson. Aunque se ha dicho mucho de esto, todavía no lo sabemos. La verdad que como los factores ambientales son múltiples actualmente, la contaminación, la polución que hay en el ambiente, los malos hábitos de vida pueden aumentar los factores de riesgo. Efectivamente, pero sí tiene que haber un componente, digamos, que venga en los genes para que se lleve a cabo todo este desarrollo de destrucción de las neuronas que producen dopamina y el paciente termine con los síntomas y los signos de la enfermedad. Por ejemplo, cuando hablamos de ambiente, puede ser una persona que vive en un lugar con mucho ruido, por ejemplo, digo yo, pues. Ruido. Dentro de los factores ambientales existen múltiples, aunque el ruido no sea asociado con los factores ambientales los tóxicos ambientales, al smog, a la contaminación atmosférica, a los malos hábitos de vida que actualmente la población todos tenemos, ¿no? Y que son cosas que tienen que irse mejorando. Ahora, otro factor bien importante es que a medida que la población va viviendo más, a medida que la población va envejeciendo más, va aumentando la prevalencia de estas enfermedades. Por ejemplo, si la expectativa de vida del individuo aumentó unos 10 años, por decir algo, muchos de estos pacientes que, porque morían joven, no llegaban a tener la enfermedad, ahora van a llegar a tener la enfermedad. Entonces, con el advenimiento de las mejores condiciones de salud, los pacientes van a empezar cada vez a presentar esta enfermedad. Yo le decía al inicio, doctor, que no era una enfermedad muy común en Nicaragua, pero usted ya me lo aclaró, ¿verdad? Que es la segunda enfermedad después del Alzheimer. La segunda enfermedad neurodegenerativa es más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Ahora, hay muchísimos pacientes en Nicaragua con esta enfermedad. Eso le iba a preguntar. Por ejemplo, usted me hablaba de un número más o menos de 200 pacientes. Mi persona que se atiende acá. En el Manolo Morales, que es un hospital de referencia nacional que abarca varios departamentos, no solo Managua, ¿podemos hablar de cuánto es la población que tiene esta enfermedad? Habría que sacar un estimado por la prevalencia de acuerdo a la población, ¿verdad? Uh-huh. Pero si un hospital, por ejemplo, como este, que apenas tiene 3 años, de tener neurología como servicio,
ha acumulado 200 pacientes. Pensemos en hospitales que han tenido neurología por más tiempo, como por ejemplo el Hospital Antonio Lenín Fonseca, donde la población es quizás 4 o 5 veces más de la que nosotros tenemos. Ahora, si bien es cierto, hablamos de pacientes de hospitales de referencia, en donde los pacientes son referidos, no todo paciente con enfermedad de Parkinson es referida a estas unidades. Claro. Por ejemplo, una buena proporción de pacientes son manejados en sus unidades de origen. Y nosotros sabemos que ya hay médicos, por esto que comentábamos, de gente que las estamos entrenando, que ya están manejando, ya están tratando de principio esta enfermedad y la están tratando bastante bien. O sea que la población sí es bastante importante en la enfermedad. Lo que sí necesitamos es mejorar aún nuestras estadísticas. Eso es importante lo que usted decía, que desde hace 3 años el hospital amplió, ¿no? Este hospital Manolo Morales amplió esa parte, neurología, porque así es. Los ciudadanos tienen más opciones, no solo ir al Lenín Fonseca, sino que también tratarse en el Manolo Morales. Ahora, hablemos del tratamiento, doctor. Una persona que, obviamente, una persona que está iniciando, que ustedes detectaron, por la gracia de Dios, a tiempo esta enfermedad, no es igual el tratamiento a una persona que ya vino con las mayores complicaciones, por ejemplo. Pero, ¿cómo es el tratamiento? Es una persona que ustedes le diagnosticaron recientemente la enfermedad. Claro. Y está en su fase inicial. Claro, por supuesto, no es lo mismo. Le va a ir mucho mejor al paciente mientras más temprano nosotros iniciemos el tratamiento. Existen un grupo de fármacos que van a tener diferentes mecanismos de acción, pero la finalidad va a ser proporcionarle al paciente mayor dopamina o el mejor uso de la misma. Por ejemplo, un paciente que está en estadios iniciales, nosotros tomamos mucho en cuenta la edad. Si el paciente es joven, por decir algo, menos de 70 años, para nosotros un paciente de 50 años es joven en términos de estas enfermedades. Tenemos un paciente de 50 años, podemos elegir fármacos diferentes a la levodopa, que es el fármaco más potente para esta enfermedad en el mundo. Podemos utilizar un grupo de medicamentos llamado agonistas dopaminérgicos o un grupo de fármacos llamado IMAO, que van a ayudar a que la dopamina que tiene el paciente, la dopamina que aún posee el paciente, se potencie su efecto. Cuando ya la dopamina está muy depletada, entonces ahora sí, tenemos que hacer una sustitución de manera exógena. Es decir, darle la dopamina que el paciente, que sus células no están produciendo. Esto viene en un fármaco que se llama levodopa, que viene en una combinación fija de levodopa, carbidopa. Este último componente es para disminuir los efectos adversos de la primera. Y el paciente, cuando inicia el tratamiento, tiene una mejoría significativa. El paciente se siente otro al iniciar el tratamiento. Ahora, me imagino que paralelamente a ese fármaco que ustedes le suministran o le brindan, hay también otros consejos. Por ejemplo, ¿qué puede hacer un paciente que está en su etapa inicial de Parkinson, que está tomando su tratamiento, pero qué tiene que hacer él para seguir preveniendo o de alguna manera que no sea muy complicada esa enfermedad? Claro, mire, eso que usted menciona es muy importante. Muchos pacientes lo atormentan más los síntomas no motores que los síntomas motores. Es decir, la depresión en estos pacientes es terrible. Y entonces también hay que tratar la depresión. La integración de la familia es fundamental. El paciente se tiene que sentir parte de la familia, integrado. La familia tiene que apoyar al paciente. Y esto es, la red familiar es sumamente importante. Prevenir las caídas de los pacientes, porque las caídas es una de las complicaciones más duras en ellos, porque se fracturan la pelvis, por si ya no se mueven, y ahora con la pelvis fracturada son pacientes que se van a postrar en cama, y por ahí viene la neumonía y todas las complicaciones que el encamamiento lleva. Lo otro es la actividad física. Porque un paciente tenga enfermedad de Parkinson, no podemos relegarlo a una silla, a una camilla, a que esté viendo televisión todo el día. Este paciente debe de tener actividad física, ¿de acuerdo?
Entonces, integración familiar, este componente emocional, esta interacción con la familia, las actividades físicas, la caminata, las actividades recreativas, las actividades mentales, porque en estadios más tarde de la enfermedad puede sobrevenir una demencia. Muchas veces se confunde, inclusive he visto diagnósticos médicos en donde confunde la enfermedad de Alzheimer con enfermedad de Parkinson, o al mismo paciente lo tildan como Parkinson y Alzheimer. No, en la enfermedad de Parkinson, sobre todo después de los 4 o 5 años, puede haber demencia y es parte de la misma enfermedad. Esto lo digo porque si nosotros hacemos esta distinción de dos enfermedades que en realidad son la misma, le duplicaremos tratamiento a este paciente de manera innecesaria con todas las reacciones adversas que implica tener el tratamiento. Esa parte es triste, doctor, pero es importante mencionarla. Usted dice que llegan al término de la demencia. ¿Por qué se da esto? ¿Qué pasa? ¿El paciente no toma su fármaco a tiempo? ¿No hay esa actividad física que usted menciona? ¿No hay ese acompañamiento familiar? Quizás se dieron cuenta los familiares que tiene Parkinson y lo dejaron aparte, allá en el cuarto, solo, viendo televisión. ¿Por qué se dan esas complicaciones y cómo se pueden evitar? Bueno, número uno, es parte de la enfermedad. En realidad lo que el tratamiento hace no es detener la enfermedad, sino que ir sustituyendo, es decir, ir reemplazando de manera exógena lo que el paciente no está produciendo. Sí, pero de manera artificial. Exacto, pero cuando el paciente se le es sometido a una actividad mental, a actividad recreativa, a su tratamiento oportuno de la demencia, cuando también lo tratamos con el psiquiatra en conjunto, nos ayudamos. Quiero aclarar una cosa muy importante. El especialista de la enfermedad de Parkinson es el neurólogo. Yo ahí estoy muy enfáticamente a la población de que tienen que estar y estar seguros de frente quién estamos. Neurología es la especialidad de la enfermedad de Parkinson. No hay otra. Hay otras especialidades que son afines a la neurología, llamemos neurocirugía, llamemos psiquiatría, pero el especialista de la enfermedad de Parkinson se llama neurólogo clínico. Algo muy importante que mencionó ahorita, habló de la actividad física y la actividad mental. ¿En qué consiste la actividad mental para aquellos familiares que tienen pacientes con esta enfermedad de Parkinson? Lectura, rompecabezas, crucigrama, sopa de letras. Eso es en casa, pero también hay programas dirigidos que se llama rehabilitación cognitiva, en donde un especialista en el campo de la cognición le ayuda a hacer ejercicio. Hay libros completos en donde el paciente empieza a hacer sus ejercicios para mantener este training cognitivo y que el deterioro cognitivo se enlentezca lo más que se pueda. Eso es importante, doctor. Incluso una persona que no tiene Parkinson puede hacer esos ejercicios mentales. Bueno, las sopas de letras que salen en los periódicos, los rompecabezas, es útil estarlo practicando para darle ejercicio mental a nuestro cerebro. Claro, todo el mundo habla del ejercicio al músculo. Ah, ejercicio al cerebro. Y ahí es. Y las vitaminas también. La vitamina, yo tengo mi reserva. Se debe dar una vitamina cuando se necesita la vitamina. La mayoría de los pacientes me vienen con un montón de vitamina y tengo muchos pacientes intoxicados por vitamina. Esto debería ser también un medio controlado dirigido por un médico. Eso es un punto. Lo segundo es que desde la adolescencia, desde la infancia, el fomento de la lectura, no estamos hablando para enfermedad de Parkinson, estamos hablando para enfermedad de Alzheimer y cualquier enfermedad degenerativa, es importante. Actualmente la lectura es algo que te puedo decir, opinión mía, se está perdiendo. Las redes sociales, el Facebook, ahora nuestra fuente de información es el Facebook en vez de un buen libro. Eso es cierto. Leer en la adolescencia y en la infancia es atesorar conocimientos y cognición en la vida adulta. Ok, doctor. Le agradecemos, doctor Adrián Colson, perdón. Él es neurólogo del Hospital Manolo Morales, un hospital de referencia nacional que desde hace 3 años ya está tratando este tema o tiene la especialidad de neurología precisamente para atender aquellas enfermedades neurodegenerativas como
el Alzheimer, muy bien usted lo decía, y por supuesto la enfermedad de Parkinson. Le agradecemos su fiel sintonía, amigos televidentes, espero que este programa le haya sido de mucha utilidad y de mucha información para conocer más acerca de la enfermedad de Parkinson. Le invitamos a que siga en sintonía del canal parlamentario y por supuesto recuerde que de lunes a viernes usted tiene una cita con este programa Prevenir en Salud de 3 a 3:30.